Edición U. Noticias de la UNCuyo. Se presentó la tarjeta Soy U, destinada a los graduados de la UNCuyo. Básicamente es una tarjeta que lo va a acreditar como egresado y que le va a dar posibilidades de tener una cantidad enorme de beneficios, diríamos. En principio, descuentos en todos los espectáculos que hace extensión universitaria. Me refiero al cine de la universidad, a los conciertos de la orquesta sinfónica, a los conciertos que hacen los coros. En los libros que edita la editorial universitaria también va a tener descuento. Estamos vinculándonos con el hospital universitario para que aquellos egresados de la universidad que no tengan cobertura médico puedan hacerse atender en forma preferencial allí en el hospital universitario. Obviamente que también vamos a tener alguna posibilidad de relacionarnos con el comedor universitario y con los cursos de posgrado. Bueno, la tarjeta Soy U me parece que es bastante interesante la propuesta, que tiene que ver con acceder a ciertos beneficios como graduados, tienen que ver justamente con de alguna manera volver a establecer o revincular el graduado con la facultad. Así que la verdad que me parece que es un nuevo desafío, y es un desafío que la universidad se debe, que tiene que ver justamente con esto, con estos graduados y graduadas que una vez que se egresan de las casas de estudios pierden un poco esa vinculación con la universidad, y es una forma de volver a la vinculación con cada una de las unidades académicas. Se realizó el tercer Seminario Nacional de Derecho Aeronáutico en la UNCuyo. Este es un evento que ya tiene su tercera edición, su tercera manifestación en nuestra facultad, y apunta a crear un ámbito de discusión interdisciplinaria de temas vinculados con la aeronáutica. La idea de estos seminarios es meter la aviación en la universidad y hacer que la aeronáutica se nutra a la vez de la comunidad aeronáutica. Y la forma de meter la aviación en la universidad es literal. De hecho, el Aeroclub San Martín ha traído un planeador que ya nos viene acompañando en los seminarios anteriores a efectos de hacer visible, tangible, desmistificar, quitarle misterio a la aviación que no lo tiene. La legislación argentina está avanzando desde hace años, pero no paralelamente. O sea, por ejemplo, que es el Código Aeronáutico, es del año 67. Está muy desactualizado. Ahora, lo que es sistemas de navegación aérea, como te digo, acabamos de sacar una ley que es paradigma en la región. Lo que es cumplimientos de normas internacionales, también Argentina viene avanzando en la región e internacionalmente. Y quiero destacar que Argentina siempre tuvo una doctrina de derecho aeronáutico que fue reconocida en todo el mundo. Hay un tema que es muy importante, que es el tema ambiental, que es la contaminación en la aviación. Que es, al fin de cuentas, quién paga los gastos ambientales. Evidentemente, todos los países, como en vías de desarrollo o post-desarrollados, como podemos ser nosotros, no estamos de acuerdo en pagar la contaminación que ya realizó otros países. Se realizará una jornada de donación de sangre con el objetivo de aumentar las reservas del Banco Provincial. Será en el edificio de aulas de la Facultad de Ingeniería el jueves 10 de septiembre entre las 9 y las 13 horas. Más noticias en www.unidiversidad.com.ar.